no nos vamos a poner en el lugar. Y a las 10, cuando empiece la marcha, vamos a avanzar hacia el lugar de la Secretaría. Dialogamos con los traficantes culiados que se picaron a la franja. ¿Ah? No. ¿No? Estaremos hacia el público. Sí. ¿Ganar la victoria? Sí, este mismo operativo lo hubiésemos esperado en los 2020, pero hacia el otro lado. Agradecemos a la gente presente, agradecemos a la familia de Francisca, a los compañeros de la Señal 3. Vamos con mucho respeto a compartir un par de canciones en memoria, ¿no es cierto?, de nuestra compañera Francisca. Esto se llama Población La Victoria. De verdad, desde Señal 3 La Victoria queremos hacer un llamado a los medios alternativos a darle más fuerte al caso de nuestra compañera, porque de verdad hasta ahora ha sido una burla lo que es la investigación, ha sido una burla que el gobierno está hablando de nuestra compañera, pero en verdad no hayan hecho nada, porque no han hecho nada, más que un par de leyes que en verdad no nos sirven, porque con las leyes nos van a seguir matando igual. Entonces hacemos un llamado a todos los medios, por favor, a difundir esta situación. Ayer nos enteramos mediante, mediante transparencia, que la investigación de Carabineros que ellos habían anunciado en todos los medios, Ricardo Yáñez y Monsalve, nunca se realizó esa investigación interna. No hay ninguna investigación interna de Carabineros por el día del asesinato de la compañera. El Ministerio del Interior, que es querellante en la causa, no ha solicitado ninguna investigación ni diligencia en torno a la causa de la compañera Francisca Sandoval. Eso es una burla, es de verdad una burla. Así que nosotros hacemos un llamado a levantar las banderas para exigir justicia e investigación real para nuestra compañera Francisca Sandoval, porque los pacos fueron cómplices, el Estado fue cómplice de terrorismo aquí en este mismo punto hace 2 años. Justicia para Francisca Sandoval. ¡Justicia! ¡Compañera Francisca Sandoval! ¡Presente! ¡Compañera Francisca Sandoval! ¡Presente! ¡Compañera Francisca Sandoval! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Esta mañana compartir con ustedes, pero como familia no podemos darle las gracias al acompañamiento que ustedes nos han dado. Han sido 2 años terribles para Mireya, mi hermana, para qué decir, la pequeña y todos nosotros. Somos una familia grandota, sanmiguelina, que también anteriormente hemos sufrido los embates de la dictadura. Pero sin embargo tenemos que seguir mirando hacia adelante. Días atrás, cuando se estaba convocando esta marcha, yo les propuse a los compañeros que la mejor homenaje que le podemos rendir a la Pancha es que la Plaza de la Libertad de Prensa, que queda en Conchitoro, se le agregue el nombre de Francisca Sandoval Astudillo. Le pido a la Asociación de Medios Independientes, a la Prensa Libre, que hagan estos trámites, y sé que van a encontrar una muy buena disposición de la Municipalidad de Santiago a esta iniciativa. Una vez más, gracias por el acompañamiento y con Francisca en el corazón siempre. Gracias. 1 de mayo 2022, herida de bala Francisca cayó, una estrella blanca su senda alumbró por su compromiso con la población. Su pueblo llorando pide reparación, se escucha a lo lejos un solo clamor: Francisca Sandoval, ni olvido ni perdón. Gracias por tu lucha, por tu convicción. Me pareció muy bueno, mucha gente llegó a conmemorar el asesinato de Francisca Sandoval. Nosotros vamos a hacer los intentos de ponerle en una plaza el nombre de Francisca Sandoval. Ahora, ¿eso qué significa? Significa que nuestros muertos están aún vivos, todavía están en presente, ¿no es cierto?, en nosotros. Así que la única forma también de conmemorarla es luchar hasta el final. Estrellas, allá está luchando la compañera de la prensa solidaria de Utopías.